queremos presentar el municipio de Encino como un municipio muy importante del departamento de Santander, ubicado en la provincia de Guanentá y justo en límites con el departamento de Boyacá. Limitamos con los municipios de Duitama, Cerinza y Belén, lo cual genera una ubicación geográfica bastante importante en esta región. Encino, históricamente, como un municipio y un sitio de paso de arrieros de comerciantes que intercambiaban sus productos entre Santander y Boyacá. Encino es un municipio netamente agropecuario, de economía campesina, cerca de 3.000 habitantes distribuidos en 13 veredas, dos sectores bastante diferentes, pero que le apuestan siempre al desarrollo del sector agropecuario. Por un lado, identificado con la producción del café y la ganadería tradicional de engorde, y por otro lado, la parte alta, en límites con Boyacá, caracterizado por la producción de la papa y el cultivo de arveja, entre otros, asimismo la lechería. Es así considerar la parte ambiental. Si tenemos en cuenta que aquí en el municipio de Encino tiene cerca del 75% del área protegida conocida como el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del Río Fonce. Esto implica que el municipio por vocación produce bienes y servicios ambientales tan importantes como el agua. En resumen, el municipio de Encino es un municipio netamente agropecuario, de economía campesina y con una vocación altamente de conservación. Vías para el desarrollo, gestión con resultados. Hoy yo tengo el gusto de presentarles al equipo de trabajo encargado precisamente de la Secretaría de Prevención Municipal en cabeza del ingeniero civil Diego Eduardo Camacho como secretario municipal de Planeación e Infraestructura. Por este lado presento a Harold Duzán. Él es el encargado del seguimiento precisamente de las metas del plan de desarrollo y además del seguimiento al banco de programas y proyectos donde se registra cada uno de los proyectos que adelanta la administración municipal. En planeación municipal también está Diana Beatriz León. Ella es la administradora del SISBEN como una de las áreas también de muy importantes de la Secretaría de Planeación. Este es el grupo que integra, como ya les dije, la Secretaría de Planeación y está en cabeza de ellos la responsabilidad para llevar a cabo las distintas obras y proyectos importantes que adelanta la Administración Municipal en cada una de las áreas, pero principalmente en las áreas de las vías, del saneamiento básico, el agua potable y de la vivienda y la infraestructura municipal. En la actualidad, el municipio de Encino cuenta con 193.2 kilómetros de vías, las cuales han sido intervenidas gracias al trabajo conjunto de la Administración Municipal y las Juntas de Acción Comunal, a través de los denominados mandatos de jornadas de trabajo comunitaria, con la siguiente relación: jornadas de trabajo durante el 2012, 200, jornadas de trabajo durante la vigencia 2013, 210 y durante lo corrido del 2014 se han adelantado con el apoyo de la comunidad 150 jornadas de trabajo. Gracias a la adquisición de la nueva maquinaria hemos logrado un avance importante en el mantenimiento de nuestras vías, interviniendo de esta manera toda la malla vial del municipio, especialmente en las vías que conducen de Centro a Puente Real, Chapa, Río Negro, Tumbita, Pericos, arreglo de la vía principal sobre el sector Micos, Poima, mantenimiento del ramal de la vereda Minas y mantenimiento de la vía Canadá Límites, Patio Santo, ofreciendo de esta manera desarrollo a todas las comunidades en la geografía municipal. La administración municipal, a través de la gestión de nuestro alcalde José Gabriel Girata, ha logrado una inversión en vías de cerca de los 4.046.200.000 pesos, representados en la construcción de 403 metros de placa huellas en la vía Avendaños y La Variante, construcción de 18 alcantarillas en la vía principal, construcción de dos bus culver en la vía principal, mantenimiento de las vías veredales, perfilado, cuneteo, rocería, recebo, transporte de material de arrastre, atención de emergencias viales y alcantarillas.
mantenimiento, rehabilitación y reparación de puentes peatonales de las diferentes veredas, mejoramiento y mantenimiento de los caminos veredales, gestión ante la gobernación para la inclusión en contrato plan de la construcción de 3 muros de contención y 1 kilómetro de pavimentación de la vía principal Cantera Encino, gestión del crédito por tasa compensada para la compra de la motoniveladora para el mantenimiento vial. Pues mi comentario de mi parte es que he visto que en esta administración se han preocupado siempre por tener en buen mantenimiento las vías, donde han estado pendientes de sacar derrumbes con las maquinarias, donde he estado haciendo cantarillas, que son las obras de arte, donde han estado cuneteando los ramales de las veredas y la central de Encino Charalá. Pues para mí, mi opinión es que no había visto otra administración que hubiera preocupado tanto por las vías como esta administración de que está el alcalde José Gabriel. Y le agradezco por todo su trabajo que ha hecho por tenernos las vías como transportadores en buena manera de que están bien arregladitas. Entonces, de mi parte, te agradezco.